Razor 3-2, report in. Have you acquired the proof? Over. Razor 3-2, do you copy? You see your proof soon, American pig. Then your men die in Sarajevo. Why is this man still here? He was supposed to be on film. Mironov wants to make sure the Americans look like the bad guys in all of this. The preparations are almost complete. Vladich is dead, they get blamed, we get the stockpile. They even carried our money. What do we do with this one? Well, he killed our great commander. Make sure he suffers. Holding the other American. Bomb on the building! You're too late! They move out soon! Your friend is... Send my regards to Vladik. ¿Qué onda, banda? Les saluda Rame Cadenas y pues bueno, señores, continuamos con el World Truck de Sniper Ghost Warrior 2. Vamos a ver qué tal nos va, señores, en estos, en este episodio. Estamos en el capítulo número 3, creo que es el capítulo número 3 del acto 2, señores. Recuerden que en el capítulo anterior me capturaron, güey, también a mi amigo. Maldita garraspera de mierda. Nos capturó el hijo de la chingada, ese ruso, hijo de puta, que estaba con nosotros. Vamos a ver, creo que tengo que pasar simple y sencillamente sin ser detectado, güey. No es necesario matar a nadie. Adiós. Muy bien. Qué mega chingadazo le dieron a este cabrón, eh. This is Sparta, bitch. Huevos. No, o sea, si mato a estos cabrones, güey, se va a armar una guerra nuclear aquí, güey, eh. Que pasarnos por debajo de la pinche puertecita. Y por acá igual. Muy bien, tenemos nuestro queridísimo sniper. Muy bien, vamos a llenarnos la vida y agarramos uno de los botiquines. Ahora hay que botarnos a la chingada, pero yo quiero matarlo, güey. Chingar tu madre, cabrón. A que sigas mamando riata. Ahora sí, vámonos. Razor 3-2, do you copy? Copy 3-2. Where the hell have you been? You've been off the grid for 3 hours. Enemy detention. Mironov screwed us. Going silent for the time being. Place is not safe. Oye, si este cabrón no me vio fue por obra y gracia del Espíritu Santo, eh.
Uniform, what's the story with those mortars? Seems fights broke out in the streets. Serbs appear to be shelling the buildings at random. Watch yourself. Majebe, stop. Americans... ¿Qué pido? ¿Qué pasó, güey? ¿Cómo que presta atención a tu salud? Bueno, quizás fue por el morterazo. Me bajó vida, güey. Quizás eso debe haber sido. O sea, ok, estamos llenos de salud y de todo. Vamos a pisarnos a este pinche sniper, güey. Perfecto. Ahora sí, pasamos como Juan por su casa, güey. Copy 3-2. Where the hell have you been? You've been off the grid for 3 hours. Enemy detention. Marinov screwed us. Going silent for the time being. Place is not safe. Muérete a chingar tu madre, puto. Hey, güey, ojalá pudiera agarrar a su pinche arma, cabrón, en vez de traer esta estúpida pistola. Muy bien, ahí me quitaron vida. Vamos a ver la barra de vida cómo me va a quedar ahorita. Quizás por eso es que hace rato el otro güey me mató de un balazo, pues. Y normalmente no es así. Miren, tengo la vida entera. O sea, simple y sencillamente el juego está pendejo, pues. Cállate, chamaco. Tu madre. Ni siquiera le di tiempo de que se diera cuenta de dónde putas estaba, güey. Ok. ¿De quiénes estoy lleno? Supongo que tengo que salir. Razor 3-2, all clear to report. I got out, but they're holding Maddox at the Parliament building. They want a taped confession of U.S. operations here. What the hell were you doing so far from LZ? Marinov led us to Vladik. We took him down, but the paramilitaries run us like flies. Ah, no mames, si se puede aventar pecho tierra en el agua, no chingues. Goddammit! You were told to stand down and wait for orders! Anderson, this is Diaz, liaison for Langley on this op. Without an official NATO mandate, it is crucial that we keep U.S. involvement insulated from any media outlets. You need to find your partner and get him out of there before that taping happens. On it. I'm gonna run down school to insertion point. Request route assist. Okay, your quickest route will cut through... Looks like a library in a park. Your objective is a hotel with a glass entrance. Should give you a good view of the target building. Roger that. I don't like this. Gonna do some digging in the meantime. He de suponer que lo puedo matar, ¿verdad? Y es que si no lo mato me va a ver, güey. Bien. Ahorita que llegues para allá te voy a meter el dedito con frijolito. Perfecto, no pasó nada. There's a library. I'll get smoked out in the open. Gotta go around. Подъезжай сюда, давай. ¿Y aquí qué pedo, güey? ¿Pa dónde voy, cabrón? ¿Pa dónde? Aquí está la bajadita. Ah, chingala, no mames. ¿Qué me estaban viendo? ¿Cómo mato a estos dos? Uno está volteando a ver para atrás y el otro para adelante. No puedo pasar hacia allá sin que me vean. ¡Qué
Pues, que yo siempre encuentro soluciones que favorecen a todos, güey. Porque, pues, porque sí, güey. Lo siento, amigo. No te debiste de haber bajado de esa camioneta. La verdad es que no sabía ni siquiera que existías. Hay uno ahí en la ventana, nada más que está dando la espalda. Tengo que matar a este cabrón, güey. Znači postoji velike šanse da kog god da se izvuko bude ranjen. No mames, te tenías que mover justamente ahorita. Be advised, the library is overlooking a highly volatile city region, designation Sniper Alley. The Serbs are taking pot shots at anything that moves. Your route should keep you clear, but use caution. Adiós. Lo bueno es que nadie vio nada, güey, o se hicieron pendejos, una de dos. Bueno, este cabrón es el único que está aquí. Creo que sí lo voy a tener que matar, güey. No, te engañé. Ya se to chulo. Ay, cabrón, no mames, casi me detectan, güey. Toliko sam umoran da umišljam da čujem stvari. Ah, genial. Justamente cuando decidí matar a ese otro güey, viene este salamero para acá. Lárgate, por favor, perra. Perfecto. Gracias por hacerme caso. Ahora tú te mueres. Y tú también. Soy malo, soy muy malo. Partida guardada, venga. Mamen, perras. No mamen, hay un pinche sniper allá. Anderson, find a good position to return fire or get the hell out of that library pronto. Date guaché, cabrón. No seas mamón que no lo maté, güey. Ajá, güey. Esa fue mamada ya, ¿eh? Esa fue mamada, que le di el tiro y no lo mató, güey. A la verga, otro puto sniper, cabrón. ¿Dónde está el maldito sniper que supuestamente me vio? ¿Dónde? No te la mames, güey. No te la mames. Mi radar sigue parpadeando en rojo, güey, porque los snipers que me vieron todavía siguen buscándome, se podría decir, pues, modo de alerta. Ah, vete a la mierda. Le cerré el hocico de un putazo, güey.
este no lo puedo matar porque el que está justamente al lado de mí en la parte de abajo lo va a ver. Lo va a ver que se va a morir. Entonces, al que me conviene matar es a nadie, cabrón. Todos están abajo ya. Puedo pasar como si esto fuera mi pinche casa, cabrón. Está. ¿Quién jodida mierda me está viendo? Verga, 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 estos cabrones vienen para acá. Asómate, güey, asómate, güey, asómate, güey. Yo sé que tú estás ahí. ¡Yo lo sé! Necesito que te asomes, por favor. Bueno, yo cualquier pedo mejor me boto a la verga, güey. Y le llegamos por acá. Adiós. Soy toda una zarigüeya, cabrón. Soy como una cucaracha, güey. Así de escurridizo soy.